Bueno, vamos a recoger los dorsales y a que se pase el ciego y la torta. La guitarra. El conchel. Bueno, como ya dijo en un vídeo, va a salir de la vida. Bye, Rubén. Bueno, bye, sobre todo. Mira que me he encontrado en Canal de Río Mundo. Un compañero de bandolero hace 2 años. Casualidades de la vida. Estamos preparándonos. Qué poquitas ganas tenemos de correr, madre mía. Yo por lo menos. Horario poco habitual, 9:40, horario poco habitual de salida para las que nosotros hemos disputado. Se saldrá a 10 de la noche y un poco extraño, pero todo es cuestión de adaptarse y acostumbrarse. Temperatura fresquita y apunta que hará bastante frío. Sí, por... 10 minutillos y calentando motores. Digo yo. Van pasando por la cámara de salida para revisar el material. Arriba todos, que comenzamos este sexto desafío de escalar este Río Mundo en 60 minutos ya. Nos quedan 40. 40 segundos y nos vamos 9. Ahora sí, ahora 8, sí ya. 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! Aquí comienza el sexto desafío cerca del Río Mundo, estos 105 kilómetros. Muchas gracias a todos y a todas. Fuerte el aplauso porque siguen llegando, continúan llegando más corredores. Allá viene el amigo. Kilómetro 20 por ahí será. Kilómetro 20, Pablo. Kilómetro 20, 16 o 16, me ha desmoralizado, creía que era 20. Amaneciendo ya, por fin, son exactamente las 7:20. Hemos perdido combas en el tramo intermedio, donde nos han pasado bastante gente. Nos queda ahora, vamos a afrontar el kilómetro 70, vamos a llegar, creo, 70 y pico. Llegamos a la mitad de dentro y subimos un pico, un picacho muy jodido, para luego en la bajada llegar al punto de mochila de vida ya por el 79-80. El amigo Pablo está ahí detrás, pero viene bien, viene bien. Hemos pasado zona de neveros con nieve que se veía y bueno, y el terreno es duro, duro durete, y para tener muchas piernas.
una gran alegría y que Pablo, con toda la molestia, al final ha pasado el padroncillo que tenía cojones, el puñetero pico, y me la acabo de cruzar y está en carrera. Mucho ánimo, Pablo. Venga, vamos. Por otro lado, yo continúo aquí en busca y captura de más gente, si puedo y tengo fuerza. Conseguido, con todo el sufrimiento. ¡Sí, coño! ¡Con la cara de huevo siempre! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Dios santo! ¡Joder! ¡Qué huevos, coño! ¡Qué huevos! How can we connect this way when I don't understand a word you say? I'm so confused, yes. Leave me confused.